Vuelto de la pausa. Bueno, como ustedes están viendo, comercio que se suman a nuestro listado de publicidades de Video Cable de Amor, así que muchísimas gracias ahí a Cerrajería Cari, y también ya a partir de la semana que viene ya se incorpora también a la grilla publicitaria Agencia Oficial 097 de Yamila Arregui y Lucas Green. Así que bueno, ahí estamos entonces, gracias a la gente por... Que no hemos ido a filmar. Perdón, Marcelo, no hemos ido a firmar la agencia por el tiempo, ¿no? Claro. Climáticas, pero gracias a Luca ahí por confiar también en la propuesta de 5 años. Perfecto, así que muchas gracias a Yamile y a Luca ahí, ya en su nuevo local instalado, Agencia Oficial 097. Bueno, nos vamos a meter de lleno en lo que es el fútbol infantil del Viamonte Recreativo Fútbol Club, porque claro, ¿por qué lo vamos a meter? Y por ahí hay alguna novedad para nosotros, porque bueno, después de todo esto de la pandemia y que ha empezado de a poquito a volver el fútbol, ya lo ha hecho la gente de la mayor, de la Liga Regional de Fútbol de Canal, las mujeres que también el fútbol femenino, y bueno, faltaban los peques, los más chiquitos, ¿no? El campeonato del infanto juvenil. Y ha comenzado, y creo que ha comenzado de la mejor manera para nuestro equipo. Vamos a empezar a compartir las imágenes que nos llegan desde Alejo Ledesma. Vuelvo a repetir y agradecer a Germán Rosano, ahí al presidente de la subcomisión de fútbol infantil, por estas hermosas imágenes. Ahí están los chicos, ya están, como ustedes lo ven, ahí el título, fútbol infantil, los Andes de Alejo Ledesma, el Viamonte Recreativo Fútbol Club, los árbitros haciendo el tema de las planillas, y esta cosa tan linda que tiene, ¿no? Ver a los chicos, a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, jugar al fútbol, algo tan, pero tan lindo. Ahí está entonces el árbitro del encuentro, ahí está la hija de Maurito, que también está firmando, así que bueno, y la pelota que empieza, claro que sí, a rodar de estas categorías infanto juvenil, que bueno, muy bien le han ido, algunas han ganado, otras perdido, pero lo importante de todo es compartir y competir y pasar un buen momento tan lindo como es el deporte. Uno porque lo ha hecho y lo ha vivido de otra manera, ¿no? Así que bueno, hoy mucho mejor por las comodidades y todo eso que realmente está, porque antes no había esto de la tecnología, del celular y de todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ir, a ver, fútbol infanto juvenil, la promoción 2009, los Andes 0, Recreativo 6, la promocional, ahí está, y Recreativo 6, muy bien. Categoría 2009, los Andes 0, Recreativo 2, categoría 2011, los Andes 3, Recreativo de Viamonte 2, categoría 2013, los Andes 13, Recreativo 13, y en la sub-16, los Andes 0, el Viamonte Recreativo Fútbol Club 3. Ahí están entonces las categorías de la infanto juvenil. Así que le ponemos un poquito de música mientras vamos compartiendo estas imágenes en esta noche de miércoles. Dale. Get away from me.
Bueno, ahí están los chicos, realmente muy lindas las imágenes. Gracias, Germancito, en el nombre de todo lo que hacemos sin Código Viamonte. Ahí nos pudo traer las imágenes. Ha arrancado entonces la Infanto Juvenil. En ratito le estoy preguntando con cuál es el próximo partido, que seguramente será aquí de local. Así que bueno, pero arrancó, que es lo más importante, que los chicos empiezan con el deporte y eso es muy bueno, y que se vayan abriendo eventos para que, bueno, de a poquito volvamos todo a la normalidad, por supuesto, respetando el distanciamiento, el uso de barbijo y todo eso que es tan, pero tan importante como lo dicen los profesionales. Pequeña pausita y enseguida hablo con el presidente del Club Unión, Pablo Andrés Pomé, en un ratito eso, pero así, cortita o más, para seguir agilizando. En un ratito viene Gabriel, el intendente, para hablar de la política que se viene en Las PASO y muchas cosas más. Noche de miércoles, noche de Sin Código, en la pantalla de Canal 10. Pausa, ya volvemos. Agrocereales Argentina, planta de acopio de cereales y acondicionamiento. Venta de fertilizantes y balanceados para vacarecheras y ave de corral. Agrocereales Argentina, en el acceso Ruta 3, una empresa bien argentina. Bueno, ahí está. Germán me dice con la Cecira juega el Infanto Juvenil este fin de semana. Así que bueno, ahí estamos. 10, faltan 5 minutos para la hora 10, 22 horas. 5 minutos para las 22 horas en la República Argentina. Así que bueno, creo que lo tengo en comunicación al presidente del Unión Club, Pablo Andrés Pomé. Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches, como siempre, muy amable. Gracias por atendernos. Hola, Marce, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de este programa tan, tan lindo y con tanta pasión que hacen, junto con el Carlos, junto con el Leo ahí, y toda la gente que colabora con ese grupo, que bueno, tuve la suerte de pertenecer en algún momento, así que es lindo siempre charlar con ustedes. Bueno, realmente el placer, como siempre, es nuestro, Paulito. Ya, claro, para fin de año ya vamos. ¿Está transmitiendo en vivo a través del Facebook? Transmítelo en vivo si quiere, amigo. ¿Cómo no? Pablito, es para hablar un poquito. Bueno, estuvieron haciendo una movida solidaria el pasado domingo allí en las instalaciones de Unión Club, todo por Cata Bustingorri, esta niña que si bien sus abuelos, sus padres son de aquí, de nuestra localidad, están viviendo en La Rioja, pero bueno, creo que el amor va mucho más allá, no hay límite para eso, y creo que hicieron una movida tan, pero tan importante como esta, Pablito. Sí, claro, Marce, en el marco de la segunda fecha de la disputa del torneo femenino de la Liga Regional de Fútbol de Canal, que lo tenemos que hacer en nuestras instalaciones como local, recibiendo a Unión de Guatimosín, al área Fuego del Club,
al combinado de Alejandro Roca, y bueno, y nosotros que teníamos que disputar, aprovechamos la pasión que nos brinda la liga para cobrar entradas y demás. Entonces decidimos ponerlo a total beneficio de Catalina, en esta movida que está haciendo mucha gente, gracias a Dios, mucho se prende. Aprovechamos la ocasión para visibilizar una problemática que hay que solucionarla a la corta o a la larga, y hay que aportar el granito de arena que nos toca cada uno, principalmente nosotros como institución, ¿no? Exactamente, eso es lo importante, ¿no? Lo importante de todo esto, poder colaborar. Bueno, hubo gente realmente que, bueno, ha colaborado mucho, se ha juntado algo de dinero, Pablo. Sí, en el recuento final nosotros teníamos de entrada 9.500 pesos, porque había gente que en vez de pagar el 100 pesos normal, aportaba algo más. Bien. Entonces quedaba para la caja ahí. Bueno, nosotros aportamos 9.500 pesos, y a su vez había una urna que era voluntario para que cada uno pusiera el monto que quisiera. Uh-huh. Un lindo marco de público, porque también coincidió que el día fue muy lindo. Sí. Era la vuelta del fútbol de la liga a la cancha, así que también eso no trata con beneficio, ¿no? Pablo, bueno, seguramente van a estar haciendo algún balance y, bueno, mostrando el dinero que se ha juntado para que, bueno, la gente vea toda la plata que se ha juntado para bueno, donarle a esta familia. Exactamente. Ahora, el sábado a la noche, nosotros tenemos un evento, estamos haciendo una pollada que estamos ofreciendo y vendiendo ahí. Vamos a tener también la urnita en nuestra sede. Entonces, cuando entregamos, la gente que quiera dejar algo, no hay problema. Y bueno, y después vamos a hacer un balance en nuestras redes sociales, y por ahí les vamos a pasar los números a ustedes. Entonces pueden replicar lo que hemos podido aportar nosotros. ¿Esta pollada también tiene que ver con esta juntada solidaria, o ya es aparte para la entidad de los grandes éxitos, Pablo? No, la pollada en realidad es para el club, pero lo que nosotros hacemos es volver a poner la urna. Bien. Que es una urna que nosotros teníamos en la cancha, y que después la trasladamos al kiosco La Rusita. Ajá. Y bueno, y ahora la vamos a llevar nuevamente a la sede para que, bueno, que mientras nosotros estamos trabajando ahí, la gente se pueda acercar a aquel que va a comprar pollo o no, y pueda donar algo. Bueno, hay varias, por lo menos en uno o dos negocios vi urnas también, donde se está juntando esta plata. No sé si es de usted o solamente es la urna esta que me estás contando. No, hay varias urnas más. Hoy a la mañana llegaron a la municipalidad, a la dependencia de la administración municipal, y nos dejaron una urnita también ahí, así que el que quiera colaborar también puede pasar por la muni y dejar su granito de arena. Bueno, seguramente le va a ser, siempre sumando granitos de arena, le va a servir de mucho a esta familia, que seguramente lo necesita, y dentro de todo, en estos tiempos por ahí medio difícil que se está viviendo, sumar y aportar un granito, bienvenido sea, ¿no? Sí, yo en una publicación más o menos hice un bosquejo de lo que nos sucede como sociedad. Debemos aportar en nuestro grano de arena, porque además de ellos ser hijos de nuestro pueblo, a nosotros nos toca siempre cumplir un rol especial como institución, estoy hablando. El 90% de las oportunidades siempre salimos a pedirle a la gente que colabore con nosotros, y esta vez, como hay una ocasión tremendamente especial, por ser una niña, una casi una bebé, hay que aportar nuestro grano de arena y hay que hacer un esfuerzo entre todos para poder darle una mano a esa familia. Pablo, para ir cerrando ya y agradecerte, repetime el tema de la pollada del domingo. Bueno, es el sábado de noche, en realidad, Marcelo, porque el domingo tenemos elecciones. Sí, sábado de noche. Entonces, la pollada se va a empezar a entregar a partir de las 21:30 horas, más o menos. Están disponibles todavía a la venta, 800 pesos por pollo con ensalada, como siempre, lo que siempre estamos acostumbrados a organizar. Y bueno, todo aquel que se quiera acercar o solicitar alguna pieza, nos puede hablar a cualquiera de los miembros de la comisión hasta el viernes a la tarde, así nos da un margen como para
aquellas personas que por ahí quiere que se lo lleven hasta la casa, se lo alcanzan ustedes también. Claro, exactamente. Bueno, porque claro, si toca un día como hoy, bueno, te la debo, ¿no? Sí, va a ser, bueno, nos ha tocado en alguna oportunidad muchísimo viento, que también es muy difícil para hacer, y bueno, días de lluvia, sí, también. Pero bueno, se hace. Paulito, simplemente agradecerte. Hay muchos temas por tratar, pero seguramente más adelante vamos a estar y hablando de la canchita de Unión que hay, que están armando, que están puestas las torres, y bueno, seguramente muchas cositas más que están haciendo en la institución de los grandes éxitos, pero eso lo vamos a hacer más adelante, más que seguro. Lo importante era este abrazo solidario que hacían todos por Catalina Agustín Gordi, esta niña que necesitaba de todo, y bueno, gracias a Dios todos han aportado un granito de arena, así que bueno, felicitaciones a vos, y seguramente vos como cabecero, como presidente, hacerle llegar a los demás chicos de la comisión que trabajan muy bien también, nuestra felicitación y de todo el pueblo de Viamonte. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Será trasladado el mensaje, y además aprovecho este espacio chiquitito para agregarte la información de que las chicas vuelven a jugar la tercera fecha del campeonato en por Italiano contra Sarmiento. Se juega cada 15 días, o sea que este fin de semana que viene ahora no, sino el siguiente, vamos a ir a jugar a Sarmiento por Italiano, y bueno, y después lo que estabas hablando vos, que además de eso hay muchas más novedades para comentar a la gente, y lo vamos a hacer cuando nos podamos playar un poquito más en algún otro programa. Seguramente, una de las cosas muy importantes que toda la gente puede estar dando, linda la camiseta de Unión Club de las Chicas, así que felicitaciones, Pablo, ya te lo dije por privado, ¿no? Sí. La verdad que gustó bastante, el diseño es muy bonito, y creo que está bueno como para tenerla de recuerdo y eso. Así que, bueno, por ahí a algunos, si le interesa, podemos hacer una conexión con los que nos la fabricaron y bueno, y tratar de conseguirla. Pablito, un abrazo, muchísimas gracias y que tenga buenas noches. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por el espacio, como siempre les digo, y bueno, que sigan con los éxitos. Gracias, Pablo. Pablo Andrés Pomé, presidente de Unión Club, la entidad de los grandes éxitos, hablando con nosotros de esta cruzada solidaria del domingo pasado en Unión Club. ¿Lo tengo? ¿Me lo poncho un poquito? Ahí está, ya está aquí en los estudios el intendente licenciado Gabriel Fernández, puntual, ¿eh? Porque después dice, uy, pero dice a las 10 y va a caer 10 y cuarto, no, puntual Gabriel, así que pausa y hablamos con Gabriel en un ratito aquí en la noche de Sin Código. En pleno centro de Viamonte, Ferro Hogar les ofrece, como siempre, para los pisos de tu casa, las mejores marcas en cerámico en todos los estilos y colores. Visítanos, estamos en San Martín 277. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Ferro Hogar, 30 años atendiendo a Viamonte y la zona. San Martín 277 de Oscar Leis, Viamonte. Ahora en Canals Casa Jai, Casi Córdoba 118. Casa Jai te ofrece en cocinas las mejores marcas, además heladeras, televisores, lavarropas, microondas. En pleno centro de Canals, Casa Jae. Todo en camping, juguetería, bazar. Visítanos, estamos en Calle Córdoba 118 o comunicate 03-463-420-518. En Córdoba 118 de Canals, Casa Jae. Atendemos todas las tarjetas de crédito. Y con Cordobesa tenés 12, 20 y 24 cuotas fijas. Casa Jae en Canals, Córdoba 118.
Veterinaria Don Juan Mora. Todo en medicamentos, alimentos balanceados, cirugía general, castraciones. Para tu mascota, los accesorios, peluquería canina. Además, la ropa, el Moisés para los animales. La mejor atención de Beatriz Pérez en Don Juan Mora. Llegate a calle Intendente Willeman 82, Don Juan Mora. El teléfono celular es el 03463-15-6455-89, Viamonte, Córdoba. El secreto de una vida sana y natural está en el agua. Y Embotelladora Vital lo lleva a tu mesa cada día. Y para que la pureza llegue intacta en cada vaso de agua o soda, en Embotelladora Vital renovamos toda nuestra línea de producción con maquinaria de avanzada y procesos de última tecnología. Por eso ahora es más vital que nunca. Llama ahora mismo al 03463-420-427 y pedí tu agua o soda de Embotelladora Vital. Porque crecimos con vos, somos parte de tu vida. Asociación Civil de Transportistas Unidos de Viamonte. Desde el 2006, junto al productor agropecuario. Asociación Civil de Transportistas Unidos de Viamonte. Carga de camiones. Comuníquese a nuestro teléfono 03463-1564-7395. En Casa Santa Fe y Malvinas Argentina de Barrio Norte, Asociación Civil de Transportistas Unidos de Viamonte. Con 10 minutos en la República Argentina, noche lluviosa, con mucho frío. Sigamos, ¿no? Apenas arrancamos el programa, que iba a tener la presencia del intendente Gabriel Fernández aquí en los estudios de Sin Código. Y bueno, ya está aquí. Gracias por llegarte, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola, Marcelo. Hola, chicos del canal local. Leo, Ezequiel, Carlos María. En realidad, gracias por el espacio que les he solicitado. Como siempre hacemos en el último programa de TV local antes de una elección, habida cuenta que ya mañana empieza la veda para las propuestas políticas, para la difusión de las propuestas. Como todos saben, el domingo vamos a votar, Marcelo, en las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para elegir los candidatos a diputados nacionales y senadores nacionales que representarán a la provincia de Córdoba a partir de diciembre en el Congreso de la Nación, y cuya elección general, de acuerdo a los resultados de estas PASO de este próximo domingo, se realizarán el 14 de noviembre. La idea es pedirle el acompañamiento a nuestros vecinos y vecinas a través de la Cámara de Sin Códigos. Como ustedes saben, apoyamos la candidatura de Martín Gil como diputado nacional, de Carlos Caserio como senador, Gabriel Esteves como senadora, para llevar al Congreso de la Nación una propuesta política que apoye el modelo de país que está promoviendo el presidente Alberto Fernández junto a la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, digamos que se votan dos modelos de país, Gabriel. Es lo que dicen los candidatos, ¿no? Están en disputa dos modelos de país, efectivamente. El modelo que propone el PRO con la Unión Cívica Radical y que fue representado durante 4 años en el último gobierno nacional que encabezó el ingeniero Macri, con las consecuencias y resultados, a mi juicio, nefastos para el país, que todos hemos sufrido y experimentado de 2015 a 2019, y nuestra propuesta política, que es un modelo de país inclusivo, con derechos para todos y todas, con una idea de que hay que recuperar la cultura del trabajo y del desarrollo económico a través de la industrialización de nuestros productos para sustituir importaciones, que no tengamos que gastar tantos dólares para comprar lo que no se fabrica acá, sino hacerlo en nuestro país,
y de paso exportar todo lo que podamos para que de esa manera sí entren divisas que necesitamos para fortalecer las reservas económicas del Banco Central y hacer más fuerte nuestra moneda, sino y fundamentalmente y tristemente para pagar la deuda cuantiosa que nos dejó precisamente el último gobierno, el de Mauricio Macri, que todavía estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno de Alberto Fernández encamina la negociación para cumplir con nuestras obligaciones de pagar esa deuda que no contrajo este gobierno, como lo dije, pero siempre y cuando ese acuerdo, cuando se logre, no sea en detrimento del futuro de las generaciones de jóvenes y de niños de la Argentina y que no nos impida tomar medidas económicas y políticas que ayuden al desarrollo del país, que no los condicione. Ese es un gran objetivo que tiene este gobierno. Por eso estas elecciones no las paso solamente porque eligen candidaturas, sino sobre todo las de noviembre, cuando elijamos a los nuevos diputados y senadores por Córdoba, son muy importantes, son muy relevantes y trascendentes, porque de acuerdo a cómo votemos, el gobierno tendrá mayor o menor apoyo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Más apoyo implica poder avanzar con todos aquellos proyectos de ley que beneficien a la mayoría de los argentinos, y en lo que hace específicamente a la deuda que recién hablábamos, también podremos llevar adelante leyes que nos permitan acordar con nuestros acreedores de una manera beneficiosa para el país. Digamos, Gabriel, que bueno, Viamonte también se sintió muy beneficiado con este gobierno por todas las obras que han llegado para aquí, para nuestra localidad. Mira, Marcelo, en todas las entrevistas que he tenido en esta semana antes de las elecciones, he dicho una cosa que es muy claro para mí. Como militante político, no solo como intendente, como dirigente político desde los 15 años, estoy apoyando al gobierno nacional de Alberto Fernández y de Cristina, como lo hice con Néstor y lo hice con Cristina en otros años, porque primero tengo convicción de que es lo mejor para la Argentina, dentro de la estructura democrática, por supuesto, que es lo primero que tenemos que cuidar y respetar. Por eso es tan importante ir a votar el domingo y el 14 de noviembre, para elegir, para poder tener esa posibilidad de elegir como ciudadanos y ciudadanas. Y esa convicción además está reforzada porque, como está muy claro, está a la vista, no hace falta hablarlo mucho aquí, nuestro pueblo creció en obras, creció en progreso, creció en mejor bienestar para los vecinos y vecinas, en más infraestructura para mejorar la calidad de vida, gracias al apoyo nacional de Néstor primero, de Cristina después y ahora de Alberto Fernández. Sin ir más lejos, hoy Viamonte está ejecutando obras por 50 millones de pesos, 15 cuadras de adoquinado en Calle Salta y el barrio IPB, que da trabajo a 25 personas, y está refaccionando en forma completa el municipio, el edificio municipal, con una inversión de 27 millones de pesos, 21 millones el adoquinado, y que también da trabajo a 20 personas en forma permanente. Y esto ha sido gracias a la voluntad política del presidente Alberto Fernández y del actual secretario de Obras Públicas de la Nación y ahora precandidato a diputado nacional de nuestra lista, Martín Gil. Y esto me parece que hay que resaltarlo. Apoyamos esta lista por convicción política e ideológica, porque coincido con la plataforma que Alberto planteó desde que ingresó al gobierno, y que muchas cosas no pudieron cumplirse por la pandemia que nos azotó a todos, pero que aún así Argentina empieza a despegar a pesar de esa pandemia, y porque es lo que más le conviene a Viamonte, que es lo que más nos interesa a todos. Hablando también de las elecciones que se vienen el próximo domingo, bueno, va a haber un protocolo, sí. Gabriel, contanos un poquito. Es muy importante que aprovechemos este espacio y que la prensa, ustedes sean los multiplicadores de esta cuestión más de docencia, ¿no? Primero, decir que las PASO son obligatorias, que hay que ir a votar, que es obligación cívica hacerlo. Si bien no definen quiénes van a ir a la Cámara de Diputados y de Senadores en diciembre, sí definen las candidaturas. Después se votará ya para definir las bancas que le correspondan a cada partido de acuerdo a la cantidad de votos que saquen en la elección general del 14 de noviembre. Pero como estamos en pandemia, hay un protocolo, como bien decías vos. Primero, decir que se va a votar solamente en el Instituto Secundario Juan Bautista Alberdi, de 8 a 18, como siempre, 5 mesas de 333 electores cada una, lo cual hace un total de electores habilitados de 1.665 vecinos y vecinas habilitados para votar. Y en esta ocasión
hay que respetar algunas cuestiones. Primero, tratar de no de respetar el distanciamiento mientras esperamos el turno para ir a votar, mientras estamos haciendo la fila, usar el barbijo todo el tiempo, en la medida de lo posible llevarse la virome para firmar cuando el presidente de mesa nos pida ese trámite, para no tener contacto con elementos que usen otras personas. Va a haber dos facilitadores sanitarios, dos personas que va a destinar el municipio a pedido de la Dirección Electoral Nacional, que se van a encargar de hacer respetar el distanciamiento, de hacer respetar el uso de barbijo y de ponernos alcohol para sanitizar nuestras manos, y en caso de que no tengan algún elemento, proporcionárselo. Además, las autoridades de mesa van a recibir el domingo, junto con la urna y todos los elementos que habitualmente se utilizan para registrar los votantes y demás, un kit sanitario que consiste en barbijos, en viromes, por supuesto, pero fundamentalmente en barbijos y en alcohol, para que le proporcionen también a cada votante cuando se acerca a la mesa. Y la otra modificación que determinó muy acertadamente la directora del instituto es distribuir dos mesas para que se vote por la puerta principal sobre calle San Martín del colegio, y tres mesas que vamos a ir a votar por el patio, por otro ingreso, para evitar que haya aglomeración de personas en una sola entrada. Esto hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, por supuesto, más allá de lo que les estoy diciendo esta noche, va a haber cartelería que va a indicar, de acuerdo a la letra donde votemos nosotros, a la mesa que nos corresponda, nos tocará ir por el frente o por el patio. Y estos facilitadores sanitarios también van a asesorar a las personas que lleguen al momento de votar para indicarles por dónde ingresan. El tema tan importante, el cerrado del sobre, donde, bueno, se pone el voto, Gabriel, hay que cerrarlo, porque alguno dice que no hay que cerrarlo, que si lo cerrás con saliva te lo pueden anular. Contanos un poquito. Muy importante, lo quería dejar aparte, porque es quizás el cambio que más tenemos que respetar junto con el uso del barbijo. Muchos están acostumbrados a cerrar el sobre con la lengua, con la saliva. El sobre trae la goma, entonces uno tiene esa costumbre. Eso no hay que hacerlo. Se recomienda no hacerlo. Lo que hay que hacer simplemente es, dentro del cuarto oscuro, una vez que uno elige el voto que va a depositar en la urna, meter la solapa con el sobre abierto. Suficiente. Dentro del sobre, total, no se va a ver lo que uno votó, se mantiene el secreto de la elección, se va a la urna y se deposita. Eso es lo que se recomienda, no usar la saliva y encerrar el sobre, o semicerrarlo, digamos, con la solapa adentro, para evitar contacto con ese papel. Son todas medidas de cuidado, medidas de prevención, para que la elección se desarrolle con normalidad y que el COVID no se apodere de un acto que debe ser de mucha felicidad, porque es una oportunidad que la democracia nos da para elegir a nuestros mandatarios. A ir terminando y sabiendo que, bueno, que te has llegado aquí, tenés asuntos personales también, que el obligaciones. El cumple de Eve. Claro, un beso grande. De la hija Gabriel Evelyn. Bueno, seguramente Gabriel, bueno, ha estado recorriendo toda la región, sabiendo que Córdoba es una zona bastante difícil para el kirchnerismo, pero bueno, dentro de todo, con Martín Gil, con Gabriel Esteve, con Caserio, tratando de poder llevar los votos hacia a las urnas del partido, ¿no? Estamos pidiéndole acompañamiento a los vecinos y vecinas de Viamonte, así como lo hacen cada vez que les pido que me apoyen como intendente, que también piensen que esta lista, la del Frente de Todos, la 505, es y está representada, está integrada por aquellos quienes nos apoyan en Viamonte, quienes nos escuchan cada vez que vamos a Buenos Aires a pedir lo que necesitamos para ustedes, para que estén mejor en nuestro pueblo. Una inversión de 50 millones de pesos en un año y medio es algo histórico para nuestro pueblo. Se viene también la nueva Plaza San Martín con una inversión de 37 millones. Se viene la construcción de la planta de reciclado de residuos con una inversión de 25 millones, que además va a cambiar para siempre nuestra costumbre en cuanto al tratamiento de la basura que generamos, algo que ambientalmente es muy importante y va a ser de un avance extraordinario para nuestro pueblo. Se vienen la construcción de 8 calles más de adoquines, que si el Consejo Deliberante lo aprueba la semana que viene, será la terminación del Boulevard de 9 de Julio hasta Rodríguez Peña,
en lo que es el barrio EPAM y el barrio Fobicor y el barrio Plan Federal 1. Se vienen dos cuadras más sobre calle Intendente Wilman hasta General Paz. Bueno, vamos a seguir haciendo un montón de obras. Cuando me tocó asumir el mandato actual de intendente, en el acto que hicimos en la plaza, Marcelo, vos recordarás, cuando di mi discurso, dije en aquel momento que se venían años inolvidables e históricos de positivos para nuestro pueblo. Y más allá de la pandemia y todo el dolor que eso nos ha acarreado y toda la dedicación y energía que hemos tenido que ponerle junto a nuestro extraordinario equipo de salud, a pesar de ello, que en aquel momento no sabíamos que iba a llegar, todos estos avances en infraestructura es gracias al gobierno de Alberto Fernández, que, reitero, nos escucha, atiende nuestras demandas, a pesar de que somos un pueblo pequeño del interior de Córdoba, con sentido absolutamente federal y apertura hacia todos los intendentes e intendentas del país, piensen como piensen políticamente, están ejecutando obras al igual que a nuestro pueblo. Por eso es que le pido el domingo que vayan a la escuela y que pongan este voto que aquí están viendo y que muestran allí también los integrantes de este hermoso equipo de Canal Local, y que encabeza como diputado nacional Martín Gil y como senador Carlos Caserio junto a Gabriel Esteves. El Frente de Todos, lista 505, este es el voto, y una vez más, gracias por escucharme, gracias por el apoyo y el acompañamiento de siempre. Sin ustedes sería imposible avanzar como estamos avanzando en nuestro pueblo, y también sería muy difícil sin el apoyo del gobierno nacional. Por eso es que estamos trabajando, militando, repartiendo el voto. Mañana les va a llegar a su casa, con todas las compañeras que hemos dispuesto, seguramente el voto con la propuesta, para que también tengan para analizarla hasta el día domingo. Bueno, Silvia dice, felicito, muy lindas palabras, señor intendente Gabriel Fernández, muy bello está mi gran Viamonte, dice Silvia, así que bueno, Ah, bueno. Exactamente, bueno, perfecto. Es fantástico que nos vean desde todos los lugares. Vio, vio lo que da la tecnología, ¿no? Mira, gracias. No, Ana. Sebrero. Dos recordadas ex habitantes de nuestro pueblo que tienen su corazón. Creo que está en Carlos Tejedor, me parece. Por ahí anda. Bueno, saludos, Ana. Gracias, Silvia, también. Abrazos y que tengan buena vida. Y cuando quieran venir por acá, avisen nomás. Avisen nomás para que las recibamos y recorramos este terruño que ustedes seguramente extrañarán mucho. Muchas gracias por el llamado. Bueno, Gabriel, toda la suerte para el próximo domingo. Mañana creo que viajás a Córdoba, mañana está el cierre de campaña en Córdoba con todos los candidatos, ¿no? Sí, mañana tengo obligaciones extra Viamonte, porque estoy designado jefe de campaña de todo el departamento Unión por el comando provincial, y tenemos que estar presentes mañana. Se cierra la campaña de la provincia a las 11 de la mañana en el Hotel Quórum de Córdoba. Habida cuenta del aforo que hay que usar por el tema del protocolo contra COVID-19, vamos a asistir solamente intendentes, y todos aquellos que quieran verlo pueden ingresar mañana a las 11 al canal YouTube, que es YouTube/todos con mayúscula .arg, o poniendo todos, creo que sale igual, Carlos, por YouTube, ahí pueden ver el acto en vivo, y si no, quedará grabado para que lo vean a la hora que puedan. Y al regreso a las 18 vamos a acompañar a Martín Gil en el cierre de campaña en Villa María, así que tenemos una actividad movidita mañana en Córdoba y en Villa María. Todos los intendentes de la provincia que apoyamos esta propuesta, y fundamentalmente los que tenemos obligaciones de tipo organizativo en la campaña. Gabriel, muchísimas gracias, felicitaciones. Sí, queda un hay algún mensaje seguramente que ha entrado, y la gente que se va comunicando a través del 450414, ahí está. No hay problema, pero bueno, viste cómo es la televisión, Gabriel, vos sabés bien. Quiero aprovechar este interregno hasta que vean el mensaje para aclarar algo que tiene que ver con la política y que por ahí mucha gente puede habérsele prestado a confusión. Hay una lista que responde al gobernador Schiaretti, que encabeza a la compañera Natalia de la Sota como precandidata a diputada nacional. Esa no es la lista que nosotros apoyamos, el equipo municipal, sino que es la lista del Frente de Todos que encabeza Martín Gil. Esto también lo quiero aclarar para evitar confusiones. Desde luego que respeto la decisión de cada elector, que vote a quien corresponda para ellos, pero
estoy pidiendo el apoyo por todo lo que ya hemos expuesto acá, que no quiero volver a repetir, el apoyo para esta lista al frente de todos. Creo que está el mensaje, adelante, a ver. Hola Carlos María, lo felicito, decirle al intendente que lo felicito, yo y la Mari y Rubén, lo felicito. Muy bien por él. Muchas gracias, Mari. Sigue adelante. Gracias, querida amiga. Gracias, besos. Gracias, Mari, querida amiga, igual que Rubén, abrazos y besos. Vamos a encontrarnos el domingo en un acto que a todos los que creemos en la democracia nos pone muy felices, que es ir a votar. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias al canal. Bueno, y que sigan los éxitos. Recién quiero felicitar también el trabajo que hacen las instituciones de nuestro pueblo. Lo escuchaba Pablo por Unión, también lo hace Recreativo, lo hace Bomberos y tantas instituciones muy pujantes, bien organizadas, serias, responsables que tenemos en nuestra comunidad y que, como siempre lo digo, a quien ejerce la función de intendente, que me toca a mí en este caso, nos facilitan muchísimo el trabajo. Muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Ahí está la palabra del señor intendente, licenciado Abel Fernández, aquí en los estudios de Sin Código para hablar, bueno, de las elecciones del próximo domingo, que son tan importantes, ¿no? Como toda elección que pasa, ¿eh? Pequeña pausa y después continuamos con más en esta noche de miércoles, cuando nos está marcando ahora 22:29. Pausa, ya volvemos. Rutas cordobesas, en autopistas, obras de infraestructura, obras de cloaca, de agua, de renovación urbana, obras en universidades, obras en jardines, obras en 340 municipios de Córdoba. Vamos a seguir haciendo obras, muchas más, porque si Argentina crece, Córdoba crece. Carlos Caserio, Gabriela Esteves, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Córdoba. Frente de Todos, lista 505. En Córdoba, como en todo el país, el gobierno nacional lleva el plan de obras públicas más federal y más importante de la historia. Cientos de obras que, a pesar de la pandemia, ya son una realidad, que generan trabajo, que dinamizan la economía local y que cambian la vida de la gente. Y que junto a otras acciones del gobierno nacional derribaron definitivamente el muro que dividía a Córdoba de la Nación y a la Nación de Córdoba. Porque este es el camino para salir a la vida que queremos. Ahora tenéis toda la temporada de sol 2019-2020 en Óptica Centro. Además, te recomendamos lentes recetados, lentes de contactos. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Lo último, la nueva línea en lentes de sol está en Óptica Centro. Temporada de sol 2019-2020. Visítanos 25 de mayo. Pleno centro de Canals. Óptica Centro de Irene Sola, 25 de mayo, Canals. Canals CJ Motors, agente oficial Motomel, Apia, Guerrero, Sanila. CJ Motors, todas las motos, repuestos, baterías, lubricantes, servimecánico,
Somos representantes de baterías Yuasa, Wander, Motul y Elf en lubricantes. En calle 9 de julio 235, CJ Motors. Nuestro teléfono 03463-420-518 en Canals. En nuestra web www.cjmotorsweb.com o también facebook.com/cjmotorscanals. Para Viamonte y la zona, más combustibles de Roxana Marisitz. El mejor combustible. Engrase. Lubricantes. Bebidas frescas. Golosinas. Cambios de aceite. Cafetería. Llegate, estamos en el acceso Ruta 3 en Viamonte. Más combustibles de Roxana Marovicic. Acceso Ruta 3. Bienvenidos a JAE Plus, la nueva tarjeta de beneficios y descuentos especiales de Casa JAE. ¿Cómo funciona? Acércate a Casa JAE en calle Córdoba 118 y solicita tu tarjeta personal JAE Plus. También podés pedirla 100% online, registrándote desde la página web www.jaeplus.com y listo. Ahora todas tus compras suman puntos y podés canjearlos por increíbles premios. Venite a Casa JAE o canjealos directamente desde la web www.jaeplus.com. ¿Qué estás esperando? Solicita tu tarjeta personal JAE Plus. Casa JAE. Casa JAE. Artículos de hogar y muebles. Córdoba 118, Canals. Atención Viamonte y región, se vende Casa Quinta en nuestra localidad. Excelente oportunidad, dos habitaciones, cocina, comedor, pasillo, baño, galería, garaje, agua caliente, impuesto al día. 3.5 hectáreas en Barrio La Quinta. Los interesados, comunicarse al teléfono 3385-522628, Viamonte, Córdoba. El área ambiente de la Municipalidad de Viamonte informa que el día 31 de agosto ha finalizado la temporada de poda correspondiente al arbolado público urbano. A partir de la fecha, solo se podrá realizar tareas de mantenimiento y o extracciones en caso de fuerza mayor con autorización previa otorgada por el área correspondiente en el municipio. Actuemos con responsabilidad. Si vas a plantar un árbol en el espacio verde de la vereda o en el patio de la vivienda, están disponibles la ordenanza que establece las especies correspondientes para cada sector, donde lo podés solicitar el asesoramiento en el área de ambiente. Área de ambiente, vivero forestal municipal y Municipalidad de Viamonte unidos, construyendo futuro. Estamos
estamos andando la noche de miércoles, la noche de Sin Código. Hoy va a estar entregándose los módulos alimentarios Baikon, ¿no? Pero bueno, ha sido suspendido por el tema climático. Pasa para el día lunes con el mismo horario. Así que bueno, allí va a estar entonces la entrega de los módulos Picor en la que es la municipalidad de Viamonte. Sí, Carlito, ¿tenés algo para decirme? No, mandarle saludo a el señor Ramón Morales, que nos está viendo. Dice que lo ve en blanco y negro. Pero acá. ¿Cómo en blanco y negro? Sí, blanco y negro, blanco y negro. Dice que está como los televisores de antes. Ah, sí. Se ve en blanco y negro. Bueno, y bueno, un saludo para mi amor que está en Maquena, por supuesto. Me manda una foto. Ajá. Recordando que ya el miércoles que viene el cumpleaños y el jueves cumplimos un año de novios. Qué bien, qué bien, qué bien. No, me ve enamorado usted, ¿no? Sí, muy enamorado, muy enamorado. Sí. Su cara, es más, y sus ojos también. Después de 50 años creo que encontré el amor de su vida. No, la horma en zapatos que me ponía todos los días. ¿Me deja pasar un saludito? Sí, no, depende de quién, a ver qué. Es un amigo. ¿Es un audio? ¿Es un audio? No, no, un amigo. Suyo. Bueno, a ver, Leo, pásamelo. A ver. Sí, sí, ya lo estoy viendo, por eso te mando un mensaje que mandarle saludo a Gaby, que lo felicito por el pueblo que está teniendo. Está muy hermoso y limpio, y la verdad que es un orgullo para el pueblo de Viamonte tener un señor intendente así. Le mando un abrazo, que se cuide y que sea con éxito para el domingo. Alta pinturri tenés, papá, ¿eh? Felicitaciones. ¿Quién es? Alta pinturri tenés, papá, ¿eh? Felicitaciones. Agustín Gerardo. Ah, el hombre que viene a buscar plata cada vez que viene a Viamonte. No, ¿cómo que viene a buscar plata? Sí, siempre viene a buscar plata. Ah, no. Viene a visitar a sus parientes. Sí. No, sí, siempre viene a buscar viene plata. Viene a visitar a sus parientes. ¿Cómo es Winnie Pooh? Como decía, Winnie Pooh. ¿Winnie Pooh le dice usted? No, a mí, y a él le dicen perro de balcón. Ah, no diga nada. No. Perro de agua. No cuente todo. Bueno. Vamos a continuar, 22. Saludos para mi amigo. ¿Quién? Agustín Gerardo Rivero, sí, que señor, lo quiero mucho. En Adrogué, en la provincia de Buenos Aires, hincha de River, ¿eh? Vamos todavía. Así que bueno, vamos a continuar en esta noche de miércoles y nos metemos también en el tema político, porque claro, llegaron los candidatos a diputados y senadores. Estoy hablando de Martín Gil, Carlos Caserio, allí a la cabecera del Departamento Unión, más precisamente a la ciudad de Belleville, donde se realizó el acto, y allí estuvimos cubriendo para Sin Código todo el armado político, y donde, bueno, hubo discurso. Habló el intendente de Pascana, Rodolfo Filipponi, hacía su discurso, y esto decía aquí en nuestro programa. Dele. Convocar al intendente de Pascana, Rodolfo Filipponi, en representación también de los intendentes, para que nos... Compañeros, amigas, amigos, querido Carlos, Natalio, Martín. Yo me preguntaba simplemente estos días, cuando uno está bombardeado por los spots publicitarios, que hay que defender a Córdoba, y otros, desde otros spots, te dicen todo el día: hay que pararlos a estos autoritarios. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿no? Defender a Córdoba, defendernos a los cordobeses. Y sí, hay que defenderlos de estos peronistas que se les ocurre que millones de trabajadores dejen de pagar impuestos a las ganancias. Promesa de otros que cumplieron estos peronistas. Carlos, en el Congreso de la Nación, acompañando la propuesta de Massa, de Sergio Massa, del Frente Renovador, de este espacio amplio, plural, diverso. Y claro, hay que defender, nos tienen que defender de estos peronistas que se les ocurre que las mujeres en el trabajo de cuidado deben ser consideradas como trabajadoras para que, teniendo la edad, puedan llegar a tener una jubilación digna. Una locura de estos peronistas. Hay que defendernos de estos, porque se les ocurre que ahora hay que volver a sembrar de viviendas
la esperanza de los argentinos y la esperanza de los cordobeses. Miles de viviendas se vuelven a construir en Córdoba después de 4 años que ni siquiera terminaron un baño de una familia pobre en la Argentina. Sí, hay que defendernos de estos tipos. Hay que defendernos porque se les ocurrió que tenían que sembrar de obra pública a todo el territorio de la Argentina y muy especialmente a esta nuestra Córdoba. Y de la mano de la decisión del presidente Alberto Fernández, de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández, del ministro Catopodis y de un brazo ejecutor como Martín Gil, porque en su cabeza de intendente sabe perfectamente dónde está la herramienta dinamizadora de la economía de la Argentina, y es de abajo hacia arriba. Y entonces, sin preguntarle nada a nadie, empezó a llevar la obra pública desde los lugares más pequeñitos hasta las ciudades más grandes, hasta Córdoba capital, con obras históricas que se había comprometido el anterior gobierno del Doma Reposeras y que ahora este gobierno, Alberto Fernández y sus hombres y mujeres, lo están cumpliendo. Hay que defender a Córdoba. Nos tienen que defender porque están haciendo todas estas locuras. ¿Y por qué las pueden hacer? Y en plena pandemia. El presidente se sentó en el sillón y ahí nomás, de la malaria y la pandemia y el desastre de lo que fue el gobierno de Macri, se suma 2 meses, 3, la pandemia que azota al mundo entero. Sin embargo, en vez de poner excusa de la pandemia, la afrontó la pandemia, salió al mundo a buscar las vacunas para poder salvar la mayor cantidad de vidas de argentinas y argentinos. Y algunos tan rastreros juegan con la muerte de más de 100.000 argentinos. Tan rastreros que juegan con ese elemento. Y hasta en algunos medios las tapas las pusieron en negro justamente para hacer desde los medios la agenda para la oposición, que no tiene argumentos si no se lo baja la prensa concentrada nacional. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué el impuesto a las ganancias? ¿Por qué la obra pública? ¿Por qué ANSES? ¿Por qué PAMI? ¿Por qué Procrear? Porque además, en plena pandemia, el presidente y su equipo salieron a arreglar la pavorosa deuda externa, impiadosa, inmoral, que tomó el presidente Mauricio Macri y que nos puso a todos los argentinos, los que estamos acá y por 2 o 3 o 4 generaciones venideras, a pagarle una deuda de más de 100.000 millones de dólares en un plazo que no hubiera permitido que el gobierno nacional actual pudiera realizar la más mínima obra en la República Argentina. Por eso lo hicieron. Y porque esa deuda externa se pudo refinanciar. Y sigue el desafío para el Fondo Monetario ahora. Esto es, queridas compañeras, compañeras, amigos, amigas, lo que me interesa destacar. Cerrarlo por este lado. Yo no quiero que me defiendan, si es que el defender implica defenderme de este proyecto nacional, defenderme de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Martín Gil, de Carlos Caserio, de Gabriel Esteves, de Pablo Carro. No quiero que me defiendan de ellos, por favor, déjenlo que me sigan atacando. ¡Déjenlo que me sigan atacando!
Déjenlo que me sigan tirando con vivienda, con cordón cuneta, con pavimento. Déjenlo que me sigan tirando con más derechos. Déjenlo a estos locos que sigan haciendo esto, peronistas. Dejémoslos, por favor. Y ojalá, y espero, sueño, anhelo, todos los días, y cuando me reúno con las compañeras y compañeros del peronismo de mi pueblo, sueño y anhelo que esta famosa división, que si estás con uno o el otro, entendamos definitivamente que lo que está en juego es una línea que marca dos modelos de país que ahora ya no tenemos dudas, porque podía ser que antes te cuenten la historia y te la disfracen y te la pinten de una u otra manera, pero ahora ya no, ya los vimos en acción. Antes los habíamos visto con la dictadura, pero bueno, era dictadura. Los vimos en acción con la democracia. Los vimos en acción, el pueblo les dio la posibilidad de que nos gobiernen. Ya lo vimos, sabemos cuál es el modelo que ellos pretenden y sabemos cuál es este modelo que orgullosamente me planto acá y defiendo. Este es el proyecto nacional, esta es la vida que queremos, compañeras, compañeros, ¡hasta la victoria! Ahí está la palabra del intendente de la localidad de Pascal, Rodolfo Filipponi, hablando allí en este acto que se realizó en la cabecera, ¿no?, del departamento Unión, con muy buena concurrencia de público, por supuesto, respetando las burbujas y todo el protocolo que esto implica, ¿no? Así que bueno, señoras, señores, la palabra ahora, sí, de Martín Gil, el candidato. Hablando también en este discurso, y esto es lo que decía para todos los presentes y también para los televidentes. Martín Gil habla en esta noche de miércoles. La próxima vez tenemos compañeros, compañeras, estamos hecho pelota de la garganta, pero estamos muy contentos. Natario no puede hablar, yo ya estoy ahí, pero estamos muy contentos de estar esta tarde en el departamento Unión, en esta pujante localidad de Belville, donde vinimos con Carlos, acompañando al actual presidente de la Nación, a tomar un compromiso con Córdoba y los cordobeses. El presidente dijo: yo no sé qué pasó, yo no tuve nada que ver con las divisiones y enfrentamientos que cada periodista me pregunta cada vez que me ve, pero yo tengo en claro algo y quiero comprometerle a hacerlo. Yo vengo a gobernar para todos los argentinos y argentinas, y vengo a gobernar para cada uno de los cordobeses. Córdoba necesita de la Argentina, pero la Argentina necesita de esta Córdoba pujante y de esta Córdoba productiva. Voy a dar vuelta a la página de desencuentros, y lo que dijo, lo hizo. Nunca más la división Córdoba-Nación, Nación y Córdoba. Pero no lo hizo solamente de palabra. Lo hizo con acciones, con hechos, con convicciones. Lo hizo habiendo recibido un país quebrado, endeudado, hipotecado, un país con la inflación más alta de los últimos tiempos, 54%, un país con la pobreza más alta desde el retorno a la democracia, el 50% de los jóvenes y adolescentes, un país al que tomaron
la deuda más alta de la historia del Fondo Monetario Internacional, y así como la tomaron, se la fugaron. Yo le decía ayer a los compañeros en Río Cuarto, es como si alguien va a sacar un crédito a un banco para comprar una casa y sale del banco con la plata, y en vez de ir a la inmobiliaria para comprar la casa, ve el casino abierto y se rifa todo en el casino. Y sale del casino, no puede comprar la casa, no tiene más la plata y le quedó la deuda. Esto fue lo que hicieron con la Argentina apenas en un puñado de meses. Ese fue el país que recibió Alberto y que recibió Cristina. Ese fue el país que recibió el Frente de Todos. Y el presidente, aquel 10 de diciembre, dijo dos cosas. Quiero poner a la Argentina de pie y quiero una Argentina unida. Expresiones muy lejos de un gobierno autoritario. Y lo que dijo, como dije recién, lo hizo. Lo hizo en innumerables acciones, pero lo hizo en el momento más difícil de la historia de la humanidad. A la plaga que había significado la pandemia económica que heredamos con el gobierno de Mauricio Macri, nos llegó la pandemia del coronavirus. Y a ese país quebrado, el presidente tuvo un único objetivo: convocar a todos, sumar a todos y cuidar la vida de la gente. Y se puso al frente, no se tomó vacaciones, no fue a buscar una reposera en ningún momento. Las 24 horas del día, yo lo vi. Lo vi porque nos convocaban con un único objetivo: duplicar las camas de terapia intensiva en cada rincón del país. ¿Y saben qué? En 4 meses lo hicimos. La cantidad de camas de terapia que la Argentina había construido en toda su historia se duplicaron en 4 meses en cada rincón del país. Y los vecinos de Córdoba lo sabemos bien. Tuvimos varias semanas y meses con el 80, 90, en el caso de mi ciudad, el 100% de cobertura. ¿Sabe lo que hubiera pasado si esas camas no existían? Íbamos a ver lo que veíamos en Europa, la cantidad de gente que no tenía la posibilidad de tener una cama para poder atenderse. Y después vino la vacuna. Y el presidente salió a cada rincón del mundo, a buscar una vacuna que no la regalaban. Todos los países se peleaban por tenerla. La buscó y fue a Inglaterra y fue a Estados Unidos y fue a India y fue a China y fue a Israel y fue a Cuba. Las buscó y las trajo. Y la Argentina las pagó. Las pagó el Estado Nacional. A cada una de las 55 millones de vacunas que hoy están en el suelo argentino, las pagó el Estado Nacional. La podía haber comprado cualquiera. Y las fue a buscar. Y las trajo a Buenos Aires. Y de Buenos Aires la trajo a Córdoba. Y en Córdoba los llamaron por teléfono a cada intendente para que la fueran a buscar. ¿Es así o no es así? ¿Es o no es? Posición responsable y democrática,
por intento de envenenamiento de la población. Claro que a los 15 días ya querían ponerse primero que nadie la vacuna. Y hoy la realidad es que más del 90% de los argentinos tiene la vacuna y más del 40% tiene la segunda dosis. Y la vacuna que buscábamos en el mundo, porque hay un país que volvió a poner a la ciencia y la tecnología como eje del desarrollo nacional, ahora se produce en la Argentina, porque ya atacaron la vacunación. Pero la fuerza de los hechos le pasó por encima. Y después atacaron la administración y dijeron que en agosto íbamos a estar nuevamente encerrados. Y estamos saliendo. Pero no salimos por casualidad. Salimos por las políticas que el Estado Nacional decidió hacer para cuidar la vida de la gente. Pero además el Estado decidió estar presente en un mundo que se paraba, que se apagaba, estando al lado de los industriales y de los comerciantes con el objetivo que se perdiera la menor cantidad de puestos de trabajo. Y estuvo el ATP con cada uno, con miles de empresas a lo largo y ancho de nuestra provincia de Córdoba. Y mientras la pandemia en Brasil nos dejaba un 13% de desocupación, en la Argentina este impacto era del 2.5 de desocupación, y de una desocupación que apenas comenzó la apertura hemos recuperado y estamos bajando como parte de las políticas que reactivan la economía nacional. Pero ¿alguien se puede imaginar un minuto lo que hubiera pasado si el gobierno que nos intentó dar cátedra, la oposición que nos intentó dar cátedra y gobernó hasta hace 18 meses, habiendo cerrado el Ministerio de Salud, habiendo dejado vencer 5 millones de vacunas, habiendo eliminado el programa Remediar, habiendo devuelto el sarampión a la Argentina que estaba eliminado del mundo? ¿Se imaginan lo que hubiera sido la pandemia con el gobierno de Mauricio Macri a cargo del Poder Ejecutivo Nacional? Pero acá estamos, saliendo. Y mientras salimos, el presidente no esperó que pasara la pandemia para empezar a cumplir esa profecía de diciembre del 2019. Quiero poner a la Argentina de pie. Y como lo decía Rodolfo, empezamos a cumplir. Eliminamos el impuesto a las ganancias. Carlos fue uno de los autores y defensores del proyecto en el Senado de la Nación. Y 1.5 millones de trabajadores no van a pagar más impuesto a las ganancias. Y trabajamos no solo para no aumentar los costos de los servicios públicos, sino que este mes en la factura de cientos y miles de vecinos del departamento Unión le está llegando la reducción de cuánto pagan de gas gracias al voto de Carlos Caserio en el Senado y al voto del Frente de Todos. Y decidimos poner en marcha la rueda de la economía y empezamos a prenderla. Y después de años de que el Producto Bruto bajaba, no con pandemia, sin pandemia también, en pandemia, vamos a estar creciendo un 8% el Producto Bruto Interno este año. Hemos aumentado la inversión, ha empezado a descender la desocupación, ha empezado a crecer el trabajo. 19.000 puestos de trabajo registrados se crearon solo en el último mes.
La capacidad industrial se ha recuperado, no a marzo cuando la pandemia empezó, se ha recuperado antes de la pandemia económica que nos dejaba Mauricio Macri. La inversión se recuperó y la inflación progresivamente está bajando. Bajamos la inflación en pandemia. ¿Cuándo? En todo el mundo la inflación creció en pandemia. Mauricio Macri nos dejó el 54% sin pandemia. En pandemia estamos bajando la desocupación y lo vamos a lograr. Y tuvimos un Estado presente que apoyó institucionalmente, que pagó las deudas que otros dejaron, como la caja de jubilaciones, que otros prometieron pagar, pero se pasaron 2 años y medio haciendo cuenta. ¡Qué casualidad! Y terminaron de hacer las cuentas cuando asumíamos nosotros. Y el gobierno de Alberto pagó la caja de jubilaciones que se adeudaba del 2017, 2018, 2019. Y por eso la caja va a dar superávit este año. La caja de jubilaciones de Córdoba va a dar superávit este año. Y eso es gracias a Alberto y Cristina, es gracias al proyecto nacional que no le da la espalda a Córdoba. Y vino la obra pública. Y miren, acá hay muchos intendentes con los que compartimos también la gestión municipal. Y a mí como intendente no me dieron una obra. Lo que más me dolió, como siempre lo hablamos con Natalio, no nos dieron una audiencia. No nos recibieron para escucharnos, para que le explicáramos cómo podíamos terminar lo que llevábamos en marcha. Lo abandonaron. A Natalio le abandonaron 66 viviendas, a mí 47, a San Francisco 460 viviendas, a Córdoba Capital más de 2.000, a varios de los intendentes que están acá. A otros le prometieron, le firmaron, pero nunca pusieron en marcha nada. Y hoy las estamos terminando, las estamos construyendo. 55.000 viviendas abandonaron, 55.000 viviendas abandonaron en la Argentina, y ahora es el gobierno nacional que las está realizando. Y con la obra pública llegamos a cada rincón, y llegamos a cada rincón de este departamento. Y yo lo he hablado con el intendente de esta ciudad, lo he hablado en más de una oportunidad. El intendente siempre compartió el color político. Sin embargo, para darle una obra a Belville, le hicieron sacar un crédito y endeudarse con el Consejo Deliberante en dólares. Pero vino Alberto y le dijo: los créditos internacionales no lo devuelven más los municipios. Por lo tanto, esa obra la vamos a hacer, pero sin hipotecar el futuro de los habitantes y vecinos de Belville. Y entonces me ha tocado recorrer cada localidad de los compañeros intendentes que están acá, que le están cambiando la vida a sus pueblos, con cordón cuneta, con pavimento, con adoquines, renovando plazas, creando centros de salud, renovando espacios culturales y dando trabajo, haciendo cloacas, agua y dando trabajo. Es así como se pone en marcha la rueda, no parando, no achicando. El gobierno anterior creía que si achicaba la economía, disminuía el déficit. Y fue la inversa. El gobierno en pandemia está demostrando, lo mostraba Martín
esta semana Martín Guzmán, que haciendo crecer la economía está disminuyendo el déficit. Segundo dato, estamos saliendo después de 6 años de caída libre. Está saliendo nuestra industria, está saliendo nuestro comercio, está saliendo nuestras universidades, están saliendo nuestros jubilados, que ahora se le pagan los remedios, están saliendo aquellas amas de casa que cuidaron toda la vida a sus hijos y que no podían jubilarse y ahora se van a poder jubilar. Estamos saliendo de un país más desendeudado. Le hemos quitado la hipoteca a nuestros hijos, a nuestros nietos, para poder darle previsibilidad a un gobierno. Y lo hicimos en pandemia, en el peor momento. Pero mientras todo este esfuerzo hacemos en salud y hacemos en reactivar la economía, los medios parece que vieran otra película. Y entonces el tema es foto sí o foto no. Y a mí me preguntó un periodista, ¿no está preocupado por la foto? ¿A vos te parece que nos podemos preocupar por la foto? Yo me preocupo por el país que nos dejó Macri. Yo me preocupo por la deuda externa. Yo me preocupo por la hipoteca que nos dejaron. Yo me preocupo por la obra pública que paralizaron. Yo me preocupo por las universidades que vaciaron. Yo me preocupo por la concentración de la riqueza, por el aumento de la pobreza. Por eso me preocupo. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, esta elección es una elección trascendental. En esta elección, como bien dice el spot de algunos adversarios, en esta elección no se elige presidente. Muy bien. Descubrieron la pólvora. Al spot le falta alguna otra partecita. El spot correcto debería decir: en esta elección no se elige presidente, tampoco se elige gobernador, tampoco se elige intendente. En esta elección decidimos el futuro de la patria, decidimos si salimos a la vida que queremos o si volvemos a la política de Mauricio Macri. Hay dos caminos, compañeros. Salimos después de tanta espera o volvemos hacia atrás, a donde no queremos volver y a donde no queremos estar. Si esto fuera un partido de fútbol y le preguntáramos al técnico por dónde vamos, seguramente nos diría, es por abajo. Jueguen por abajo, jueguen casa por casa, con el verdulero, con el panadero, con el amigo, con el vecino, con el familiar, con el kiosquero. Cuéntenle lo que está en juego en esta elección. Cuéntenle que la Argentina está saliendo, fruto del esfuerzo de todos, fruto del esfuerzo de ellos, pero fruto de la decisión de un gobierno que no quiere ir para atrás y que quiere como único objetivo la felicidad y el bienestar del pueblo argentino, la construcción de un país más federal, la construcción de un país donde el trabajo, la educación, la industria, la producción sean sus caminos y sus pilares. Compañeros, compañeras, redoblemos el esfuerzo para que Carlos Caserio sea nuestro candidato a senador, para que la lista que acompañamos desde el frente de todos pueda lograr la mejor elección el próximo 12 de septiembre. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, ahí está la palabra entonces del candidato a diputado nacional, Martín Gil, hablando allí al público presente en las burbujas. Así que bueno, un lindo acto y lo compartíamos aquí en esta noche de miércoles. Carlitos, decime, a ver. Bueno, nos quedó, se nos fue el programa realmente casi más de lo previsto. Estamos llamando ahí a la persona que cumple 20 años. Tenemos que ir a comer, me dijeron. ¿Ir a comer? No, ¿qué vamos a comer? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya está lista la comida o vamos a comer un ratito? Sí, ya está lista. Ah. Hola, padre, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ante todo, cumpliendo lo que ha sido, ¿no? Allí por el año 2000, el inicio del sacerdocio, así que bueno, felicitaciones, Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad el 2001, hoy 20 años que fui ordenado sacerdote por el obispo Estascolani, en el día de la fiesta patronal de Villa Huidobro de la Virgen Niña. Bueno, lo decíamos hoy en la radio cuando estuvo, seguramente muchos solo los recuerdo, pero bueno, creo que hay algún agasajo, ¿no?, que le estaban haciendo allí la gente de la parroquia, ¿no? Sí, acá del Consejo de Pastoral y a quien también que se invitó a los consejos de Pueblo Italiano y de Cecilia, así que estamos compartiendo algo en el club creativo en ese momento. Muy bien. Y bueno, recién tuvimos, ahora estamos comiendo un poco la torta. ¿Qué tal está eso? ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Qué tal está? Digo, ¿está rico? Rico, todo muy rico. Todo muy rico. ¿Sobró? Acá, así que... ¿Llegamos a tiempo o no? Sí, llegan a tiempo. Llegamos a tiempo, bueno. Padre Marco, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Se lo dije hoy en un mensaje de texto. Una gran persona como siempre, muy buena onda, a pesar de todo, de unas diferencias que podemos tener, no ideológicas, pero sí futbolísticas. Pero bueno, la verdad que usted ha elegido en su carrera ser sacerdote, que la verdad que es una carrera muy linda. Y bueno, y la palabra que nos da siempre un aliento tan importante. Así que saludarlo, queremos estar en este momento tan feliz con usted. Y bueno, estamos en cualquier momento, comemos el asadito. Dale, como no, bueno, y sí, realmente bueno, disfrutando y contento de estos 20 años de sacerdocio. Y bueno, en este momento también de la vida, compartiéndolo aquí en la parroquia, en Diamonte, en Cecilia, en Pueblo Italiano. Así bueno, muy feliz y también hoy celebrando la misa, mañana en Pueblo Italiano, el viernes en Cecilia. Agradecido también a Dios y bueno, a la familia que también siempre acompañándome. Y bueno, más que nada, dar gracias a Dios porque bueno, sinceramente... Me siento pleno en esto, en esta vocación, en este llamado, en este servicio, y bueno, que pueda ser un instrumento también de, bueno, de esperanza en este tiempo, de alegría, de lo que uno pueda transmitir. Como dijo mi papá, un dicho de mi papá el año pasado, vos lo solucionás todo con la guitarrita. Que algo de cierto tiene, algo de cierto, ¿no?, tiene. Y bueno, es que la guitarra al final termina siendo un instrumento de evangelización. Está ahí. Así es. Bueno. Padre, por muchos años más. Bueno, Dios quiera. Bueno, también gracias a ustedes por poder por comunicarse y también por poder estar a través de del canal, de la radio, también para transmitir todo lo que se está haciendo siempre y también en este tiempo de pandemia, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, quisiéramos que nos dé la bendición para todos aquellos televidentes y bueno, para, por supuesto, para la gente que nos sigue también a través del Facebook. Bueno, a todos aquellos que están en este momento, bueno, siguiendo el canal y Facebook, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, buenas noches. La Señora de la Asunción y la Virgen Niña los protejan y protejan a toda la comunidad y a toda la parroquia.
Bueno, buenas noches, padre. Ahí lo dejo con Marcelito, que dice que le va a... ¿Pues torta? No, ahora no. Que termine bien el día, que es tan importante. Ya estamos por finalizar este día miércoles, así que bueno, que lo termine de la mejor manera. Un abrazo, padre. Bueno, abrazo y muchas gracias. Ahí está el padre Marcos Barrenuevo hablando con nosotros, ¿no? Aquí en esta noche de miércoles. Nos vamos. Creo que hemos completado un lindo programa, muy movido, con muchos temas. Así que bueno, Leito, nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. ¿Sale o no sale? Sí, yo lo tengo muteado el mío. Muy bien. Si Dios quiere, nos veremos el miércoles que viene con un programa igual o mejor o peor que este. Bien ahí. ¿Vos, Carlito? Bueno, yo también, el miércoles que viene, si Dios quiere... Estaremos aquí en la noche de Sin Códigos. No juega River, ¿no? ¿Mañana juega River? No creo. Juega la selección mañana. ¿Contra quién juega la selección, México? Con Bolivia. ¿Contra quién? Con Bolivia. ¿A dónde? En la cancha de River. Muy bien. O sea que mañana, si usted va y pone un partido y no está jugando en la cancha de River, bueno. Ahí está. ¿Juega en la cancha de River? Bueno. ¿No juega en la cancha de Boca? No, juega en la cancha de River. No. Sí, no está en la cancha de Boca. Marcelito, muchas gracias por haber venido. Gracias. El paquete, muy lindo. Gracias a ustedes por esto, ¿eh? Bueno, esto es un libro que tenemos nuevamente acá. ¿Quién le cortó el pelo? ¿Quién le cortó el pelo? Ezequiel. ¿Bacán? Sí. Bueno, pero puede haber pasado el chivo también, gracias a Ezequiel. Ezequiel, cosa sé. Es lo más importante. Mañana va Leo, dice. Vení. A ver, vení. No lo haga. No, vení. Ah, está todo. Vení. Está todo. Venga, que póngase los lentes. No está esperado, venga acá conmigo. Ahí está. Bueno, lo espero mañana, ¿no? Ahí mañana, ¿verdad? Mañana vamos a ir. Mándale un saludo a la. No me lo saque. Mándale un saludo a la audiencia. Bueno, le mando un saludo a la audiencia de Sin Código, al canal Diz. Bueno, televidentes, digamos, al Leo, al productor, y bueno, a Marcelo, al conductor. Muy bueno el programa, así que felicitaciones, también. No me saques. No lo saques, mañana la mucho lo espero en la radio. Dale. Mañana. Nos vemos. Dale. Hasta luego, gracias, Ahí está, mi amiguito Luis Ezequiel. Mira cómo estoy. Saludos para Bárbara Daniela, nos encontramos Dios mediante el próximo miércoles. Gracias a Leito, gracias a Carlos, gracias a Ezequiel, gracias a todos los que hacen posible. Y un saludo para mi amor, por supuesto, claro, si no después se enoja. Que nos mande saludos, besitos para ella. ¿A dónde está? Maquena. Ah, muy bien. Nada más, muchísimas gracias, gracias por elegirnos, gracias por estar ahí, chao, hasta el próximo miércoles. Rompiste el corazón. Sos un pirata, como te da la cara. Falling tender, longing for the days of no surrender years ago.